recién llegado a Buenos Aires. Ajá. Así que un reconocimiento grandísimo. Pero bueno, es un fruto de mucha gente trabajando y tal vez yo sea la cabeza de, o el que más conocimiento tiene, pero la verdad que es un agradecimiento eterno a todos los que colaboraron con cada una de las ideas que tuvimos. Pancho, ¿en qué categoría fuiste premiado? Servicio humanitario o voluntario, Ajá. así que sí, linda premiación, había gente importante, había gente con cooperativas agrícolas de Misiones, había gente de Mendoza, había gente de Córdoba, la verdad que es un reconocimiento que nunca lo esperabas porque Claro. parece que es grande la Argentina, ¿no? Y que te nombren entre 10 es algo increíble e importantísimo para mí, por lo menos. Exactamente. Pancho, a vos te propusieron, ¿no? ¿Qué? No, 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 no estamos hablando de política, sino tu labor. Estamos hablando de lo Sí, agrandado, ¿no? en realidad Dora. Dora Sencini, ella fue la que presentó como mi carpeta y como yo soy padrino de Natam y estamos formulando como un banco de alimentos para toda la zona sur, que va desde Guaite a noroeste. La idea, Dora me sorprendió con esa presentación y cuando me llamaron para el nivel provincial primero y el nivel nacional, el nivel provincial ya era mucho, Claro. la verdad es que no tenía cero expectativa de ganar el nivel nacional y cuando me llamaron, creo que me llamaron de un teléfono de Mendoza, viste, pensás que es una cargada y bueno, pero la verdad que el trato y la forma y las personas que estaban en el jurado fue importantísimo, porque justamente dentro del jurado estaba el presidente de los bancos de alimentos de toda la Argentina. Y se creó un contacto como para poder acceder a un posible financiamiento, un posible logística de algo que ya está formado en todo el país. Pancho, sos un joven sobresaliente. ¿Te sentís un joven sobresaliente? Joven no tanto, yo es un premio raro, yo me siento ya en una etapa de ¿Pero qué edad maduración, tenés? 36. Ah, sos Hasta los joven 40, también. hasta los 40, ellos lo toman hasta los 40. Y la verdad que no soy un joven sobresaliente, soy una persona que sobrellevó muchos problemas familiares y tuvo la suerte de tener una ciudad increíble en el tema solidario, en el tema contención, primer término del deporte, sobre todo el básquet, que también tuve suerte de ser premiado, entonces es como que Bahía para mí es súper importante porque en todo momento me reconoció y me ayudó a sobrellevar grandes problemas que tuve familiares. Es Pancho, ¿de dónde crees que nace esta actitud solidaria de tu parte? básicamente tuve la pérdida de dos mamás, una de sangre y una de corazón, y problemas de alcoholismo de ellos. Y bueno, yo tuve el primer objetivo, lograr que mi familia, mis hijos tengan mínimamente el futuro asegurado. Y ¿Cuántos hijos tenés? dos, una de 11 y otra de 7, Lourdes y Agustín. Y bueno, a partir de ese momento decidí dedicar lo máximo posible a ayudar o a cambiarle la vida al máximo de gente posible. Hemos logrado muchas cosas, como la construcción de un lugar donde los chicos puedan tener contención. Ahora trabajamos mucho en la recuperación de una cancha como La Esperanza, que ya está lista para usarse, más algunos proyectos como la escuela deportiva y el banco de alimentos. Entonces, en el total, te das cuenta que hemos logrado un montón de cosas. Siempre hablo en plural porque estos son trabajos de muchos, porque como te digo, poner la cara, ir a controlar cómo va la obra y cómo va llevándose cada cosa, hasta los voluntarios que van a dar entrenamiento, los que van a cocinar, son igual de importantes que tal vez el que consiga el financiamiento o los materiales para cada uno de los lugares. Pancho, cuando hablabas recién hablabas de básquet, deportes, hablabas recién de la alternativa en la actividad solidaria que haces. Otra vez la palabra deporte es esencial, ¿no? Yo creo que el deporte crea una forma de vida importantísima. El deporte, la cultura. En sí creo que el gran objetivo que tenemos que tener como sociedad es encontrarle esa chispa que tiene cada uno de los chicos, que creo que es uno de los temas a futuro más importantes. Todos tenemos un don, solamente hay que estar atento y encontrárselo a cada uno. El deporte lo que te crea es el esfuerzo, el saber perder, el saber ganar. El que tenés que vender una pizza para viajar, el que tenés que ir a limpiar la cancha cuando llegás temprano porque en el club no hay canchero 24 horas, te crea un ambiente, te crea, como me pasaba a mí, muchas de las mamás de mis amigos cuando yo ya
me quedé sin mamá, me llevaban a la casa a hacer la tarea, te alimentaban, así que creo que la vida de club real, como se vivía en una época anterior y en algunos casos todavía se sigue viviendo, creo que es el lugar de contención más importante que tiene hoy una ciudad, porque además son entidades sin fin de lucro, los edificios o los estadios ya existen, entonces creo que la base de una estructura social fuerte tiene que ver con ese tipo de instituciones. Ahora, yo supongo que esta premiación significa para vos el impulso, todo lo que quieras, pero una certificación de que las cosas las estás haciendo bien, por lo menos. Los premios son lindos. La gran certificación es el trabajo diario, es la verdad, la alegría que te da, que primero que te llamen y que muchos de los felicitaciones vengan de gente de los barrios donde estamos trabajando, eso vale oro. Y después, como te digo, la certificación diaria es cuando nos sentamos entre cuatro y decimos vamos a hacer una cena para construir un comedor, es ver el construido el comedor, lo mismo decir, bueno, vamos a recuperar esta cancha porque hay unos chicos que recuperaron el lugar, nosotros vamos a recuperar el estadio, y la verdad que verlo ya listo, el piso como para que se pueda usar, ese es el mayor reconocimiento. Obviamente un premio siempre es bienvenido. Claro. Pancho, ¿pudiste estar después de la premiación con Dora Sensini? La llamé por teléfono porque tuvimos una buena noticia también, el otorgamiento de un subsidio para justo el centro de distribución social que estamos formando. Y el lunes tenemos una reunión con Dora de Natam, Soledad de Comedor Una Ilusión de Puerta del Sur, claro, y el rancho de Villa Talleres, que son los lugares que estamos hablando como para hacer un cordón en toda la zona sur para que sea una cadena alimentaria mejorando lo que hoy existe. Pancho, ¿están necesitando algo? ¿Les puede ayudar en algo? La realidad que hoy tal vez lo que más se puede necesitar es la contención, el voluntariado desde la contención, pero creo que hoy hemos logrado tener una cadena alimentaria bastante mejorada.